Palabras de Vida con el pastor Misael Argeñal. ¿Qué tal, amigos? Había una joven que quería conocer la sabiduría de su monarca y le colocó dos ramos de flores. Eran exactamente iguales, solo que uno de los ramos era artificial y el otro era natural. Lo colocó a una distancia donde él pudiera apreciar ambos ramos. Pasó un momento, pasó otro momento, y la joven, creyendo que el monarca había sido vencido, le dijo: "Está por vencido, señor rey." Y el monarca le dice: "Un momento, por favor, un momento. Llama a alguno de los trabajadores y le dice: por favor, abran las ventanas de la casa, todas las ventanas de la casa." Y se quedó en silencio con las ventanas abiertas. Por un instante se escuchó el ruido de un pequeño gorrión que voló y de inmediato se posó sobre las flores naturales. ¡Qué sabiduría! En esta oportunidad deseo compartir con ustedes lo que es ser superficial y lo que es ser natural. Hay tanta gente superficial en el mundo. Recuerdo muy bien la historia del profeta Samuel cuando va a ungir a David. Llega donde Isaí, y cuando le presenta a los hijos, aparece uno de ellos, Eliab. Tiene un talante de príncipe. Es alto, es elegante. Y dijo Samuel: "Este debe ser el rey de Israel al que voy a ungir." Pero Dios no le dijo nada. Pasó otro de sus hijos, Abinadab, y Dios no dijo nada. De pronto, Dios le dice al profeta Samuel: "No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque yo no veo las cosas maneras de la manera que tú las ves." La gente juzga por las apariencias. Yo veo el corazón. ¡Qué tremendo mensaje! Yo no juzgo a las personas por la apariencia. Yo veo el corazón. La palabra superficial se define como la persona que es poco seria en lo que dice o en lo que hace. La persona superficial es frívola y solo le interesan las apariencias. En la vida se requiere ser natural, espontáneo, y tener la fragancia de nuestro Señor Jesucristo. La gente que es así, bendita es. No viven de apariencias, viven de realidades y la vida diaria. Es la gente que muestra el fruto de Dios, la gracia de Dios en la vida de ellos. Es la gente que tiene dulzura de carácter, belleza interior que refleja la gracia del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amigos. Usted escuchó
Palabras de Vida con el pastor Misael Argeñal.